On behalf of the Board of Directors of the HEDS Consortium, I would like to welcome you to the 2020 Best Practices Showcase, celebrating technology, innovation for Hispanic success in higher education. My name is Victor Ray, and I will be in charge of introducing the speakers at the breaking sessions of this room. Although we will have time for questions at the end, the presenters will let you know whether you'll be able to address your questions at any time during the presentation. This presentation will be in Spanish. Simultaneous translation is available in channel 1 and 2. Additional headphones are available at the room or the registration area. We will appreciate that you change your mobile phone to vibration or silent mode in order to have your full attention to this session. Finally, please make sure you complete the evaluation form for this session and hand it before you leave this room. Your feedback and recommendations are very important to HEDS. Now, we are ready to start. The title of this presentation is Una mirada al ecosistema de Internet 2020 by el señor Norberto Cruz Córdoba, presidente de Internet Society Puerto Rico, el señor Pablo Rodríguez, ejecutivo y vicepresidente de PR Top Level Domain. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Para mí es un honor y un placer compartir en la tarde de hoy en tan importante evento para dialogar un poco sobre el tema tan importante como es Internet. En este caso, vamos a hablar sobre lo que lo conforma como un ecosistema. Mi nombre es Norberto Cruz, presido actualmente el capítulo de Puerto Rico de la Internet Society. Somos una rama de una organización global dedicada al trabajo de políticas públicas y desarrollo de un Internet abierto para todos y todas en el mundo. Reducir la brecha digital, trabajar para que conectar a las personas que no están conectadas, en fin, tratar de llevar un mensaje claro de que un Internet no debe ser exclusivo para unas áreas, sino un Internet debe ser abierto para todo el mundo. En mi primera diapositiva, si los compañeros me ayudan, vamos a hablar un poco sobre lo que es ecosistema de Internet y para el beneficio de la audiencia, se describe como organizaciones y comunidades que conforman lo que hoy conocemos como Internet. Es importante hacer una distinción de que Internet no es exclusivamente, como escuchamos en ocasiones en la calle, un método de búsqueda, una red social, descargar información, escuchar música, ver televisión inteligente. Internet, estamos hablando de un ecosistema vivo donde múltiples actores lo conforman y hacen posible que usted, que se encuentra aquí en la audiencia de hoy, o las personas que nos están viendo a través de esta conexión simultánea, puedan entender la magnitud de las personas envueltas para hacer posibles dichas conexiones. En la próxima diapositiva hay unas imágenes donde quiero representar lo que significa un ecosistema. Si observamos, tenemos 6 áreas donde conforman esta red. Hablamos de nombres y direcciones de Internet. Hablamos de la importancia de lo que son desarrollos de políticas locales, nacionales, regionales y globales. Y es importante destacar el punto de este renglón porque al ser una red global, las políticas establecidas en los diferentes países inciden en dicha operación. Hay unos que podemos navegar con libertad de expresión y hacer búsquedas sin limitaciones. Hay otras personas en otras partes del mundo donde quizás no conocen lo que es un acceso a la red. Enfrentamos también diferentes aspectos relacionados a lo que son retos o desafíos a nivel de lenguaje. Nosotros podemos navegar y realizar búsquedas en diferentes idiomas, pero todavía queda un sinnúmero de dialectos que quisieran ser parte también de esas búsquedas en Internet. Así que el tema de las políticas locales
es un tema muy interesante y es importante, en este caso en Puerto Rico o en otros países, educar sobre todo a las asambleas legislativas o a esas personas que trabajan, los policy makers, desarrollando nueva legislación para que entiendan la complejidad de lo que es un ecosistema de Internet. Uno de los puntos importantes también en este ecosistema son los desarrollos de estándares abiertos, y es lo que le permite a usted hoy tener diferentes marcas de teléfonos móviles o smartphones y que puedan realizar sus llamadas y búsquedas libremente sin depender de una marca exclusiva, sino unos estándares abiertos que todos podamos compartir, podemos hacer búsquedas en uso común. También hablamos que este ecosistema, tenemos servicios y operaciones globales compartidos. Estamos hablando de que no dependemos de una conexión de un país, tenemos que depender de diferentes países para poder completar esas búsquedas de información. Así que hablamos de colaboración. Ese usuario que usted ve al final también es importante mencionar porque es el que da paso a que podamos conocer la red hoy. Cada uno de los presentes aquí en la audiencia es una pieza clave que conforma dicho ecosistema. Porque cuando hablamos de usuario, estamos hablando de que hay una participación activa de usted que realiza búsquedas, pero también el que legisla proyectos de ley para ampliar lo que es una conexión o una regulación. Hablamos de la academia envuelta en desarrollar nuevos métodos de estudios para que conozcamos más lo que es este dicho ecosistema. Estamos hablando de ingeniería de procesos, estamos hablando de arquitectura, telecomunicaciones, y todo eso hace posible este aparato que vemos bien amplio, pero que la mayoría de los usuarios conocen como un acceso a red cuando navegan a través de una red social o publican alguna imagen, ya sea en un Instagram o un tweet en Twitter o un post en Facebook. Hay personas que simplemente piensan que Internet es eso, una búsqueda en Google o una búsqueda en Bing, pero es importante que conozcan que más allá de lo que buscamos, hay miles de personas envueltas para que hacer posible que esto funcione. Si me comparten la próxima diapositiva, es importante mencionar que es importante, perdonando la redundancia, que los países visualicen a Internet no como un mecanismo de búsqueda, sino como parte de su motor económico, parte de una infraestructura que hace viable que podamos tener manejo de información robusta, plataformas estables para que podamos educarnos en línea, que podamos crear cultura de manejo de ciencias de datos, que nos sirva como un canal de comunicación al momento de implementar nuevas tecnologías como la telemedicina. Así que más allá de ser una conexión, estamos hablando que es parte neurálgica de nuestro desarrollo económico como país. Muchas empresas o inversionistas, cuando vienen y tratan de traer sus empresas o negocios, es importante para ellos conocer si el país cuenta con infraestructura robusta para el manejo de Internet. Por lo cual, en el momento que no podemos proveer ese tipo de garantías, y lamentablemente en ocasiones, y ya sea por impacto de fenómenos atmosféricos o otros fenómenos como que nos afectan, pues se ve trastocado ese tipo de acceso a las telecomunicaciones. Así que es importante fortalecer esa infraestructura como país. Sí. En la próxima, yo titulé alguna de estas diapositivas como una mirada de Internet 2020. Internet tiene una cantidad de temas que pudiéramos estar desarrollando en la tarde de hoy. Pero para mí, uno de los más importantes que quiero llevar el mensaje es que veamos con detenimiento lo que está ocurriendo con el Internet de las cosas. Donde estamos conociendo como a través de estas diferentes tecnologías disponibles en el mercado, se están creando nuevos modelos de negocio. Podemos mencionar ejemplos, ciudades inteligentes, un rol bien activo en la transportación, donde usted pueda saber dónde está ubicado su vehículo, tiempo de distancias, aunque eso se puede hacer actualmente con algunas aplicaciones, pero no lo hacen sola, necesitan un andamiaje robusto de telecomunicaciones para poder realizarlo. Es importante también el rol de la Internet en este año 2020 en el tema de la medicina, de cómo es importante
ese monitoreo de la salud usando dispositivos que adherimos a nuestro cuerpo en ocasiones, no funcionan solo, necesitan tener conexiones robustas detrás para poder llevar a cabo sus funciones. También vamos a experimentar un crecimiento en la conectividad de diferentes equipos electrodomésticos en nuestro hogar, neveras, estufas, aires acondicionados, todos debidamente monitoreados. Un incremento también en conocer cómo podemos controlar hasta nuestros equipos electrónicos en el hogar de manera remota con una aplicación a través de nuestro móvil, prender o apagar una bombilla, tan sencillo como eso. Así que si seguimos a la próxima, podemos ver cómo la tendencia de tener un internet robusto o ese internet de las cosas llegar al punto de utilizar dispositivos que tradicionalmente escuchábamos para conocíamos para escuchar música, unos headsets, para poder monitorear nuestra salud. Eso es extraordinario. Usted poder escuchar música mientras los sensores establecidos dentro de esos audífonos pueden transmitir a una base de datos su comportamiento, cómo su tímpano está recibiendo esas ondas de sonido. En fin, no hay límites para esto. Estamos hablando también de cómo vemos la transformación de un hogar tradicional a un hogar inteligente. Hace 2 o 3 años usted no iba a de las pocas tiendas que tenemos aquí en Puerto Rico, por dar un ejemplo de donde uno puede ir a comprar equipos electrónicos, pues podías ver un dispositivo o dos para el internet de las cosas. Era como algo, una esquina donde usted veía una bombilla o un conector para un enchufe que usted podía adquirir para probar con el internet de las cosas. Hoy en día la oferta se ha ampliado. Ya usted puede ver cámaras de seguridad, usted puede ver sensores para abrir la puerta, usted puede ver sensores que usted coloca en el patio para cuando cae la noche, mande una señal y apaguen las bombillas. En fin, se ha ampliado la oferta, pero es importante conocer que más allá de ser un dispositivo, tiene que venir acompañado de una conexión y un internet robusto. Además, en la próxima diapositiva podemos presentar de una manera, creo que ha sido muy pertinente en estos últimos días, donde utilizando tecnología como son los drones, haciendo reconocimiento en lugares o zonas afectadas para ver cómo hemos sido impactados por alguno de los sismos, réplicas. Para poder usted realizar una inspección aérea, se utilizan drones, muchos de ellos con capacidad para transmitir datos a través de internet, esa es la idea, a bases de datos centralizadas y podamos tener la información en tiempo real. Hace varios años el internet estaba disponible, pero hoy más que nunca podemos ver la cantidad de aplicaciones que utilizan este mecanismo para poder presentarnos información. Así que contar con internet más robusto conlleva que tengamos la capacidad de poder ampliar nuestras ofertas de aplicaciones o que los desarrolladores creen nuevas innovaciones. Otra de las áreas que va a experimentar cambios positivos y significativos en el 2020 es la agricultura, donde a través de agricultores tratando de innovar en sus fincas, instalando sensores para el monitoreo de su productividad, de los alimentos, de la tierra, de cómo ese fruto se está desarrollando. Tuve la oportunidad de observar estudiantes de Puerto Rico poder desarrollar en lo que son eventos de hackathons, utilizando como base internet, tecnologías para usted poder retratar una china y con esa imagen de la china, naranja, como le quieran llamar, saber
si por los píxeles capturados en esa imagen y transmitidos a través de internet a una base de datos, está madura o está verde. Así que estamos experimentando a través de las oportunidades que nos da la red, innovar, crear cosas nuevas. Así que, como diríamos, no hay límites que nos impida trabajar con los ofrecimientos que internet tiene para nosotros. Y hago la salvedad, es hacer la distinción de que internet no es un método de búsqueda. Internet es una red amplia de conexiones donde podemos utilizarla para el bien común. También, si seguimos en la próxima diapositiva, tenemos, como todo en la vida, muchos beneficios de las herramientas que utilizamos de manera, por decirlo así, tecnológicas, pero también tenemos grandes desafíos. Y entre los grandes desafíos es importante mencionar los marcos regulatorios y los estándares abiertos que en un principio mencioné cuando presenté la gráfica del ecosistema. Y les menciono por qué. Al final del día, cuando usted tiene un dispositivo conectado en su hogar, un reloj inteligente capturando información de usted, ¿está compartiendo qué? Datos de usted. Hay personas que dependen de tener un marcapaso que está conectado a través de un dispositivo del Internet de las Cosas, y usted está viviendo porque un ente electrónico está dentro de usted, por lo cual a usted le interesaría que esté construido de la mejor manera. Pues uno de los desafíos de los dispositivos conectados al Internet de las Cosas es la calidad con que está desarrollado y hecho. La calidad con que procesa y se monitorea la información, cuán fiable es. Porque usted se coloca un reloj inteligente y ve los latidos del corazón, y quién de aquí en la audiencia me dice si esos son los latidos reales o los sensores están adquiriendo sus verdaderos latidos. O simplemente usted ve que el equipo está haciendo un flashing o capturando sus latidos del corazón, y usted piensa que esa es la data. Así que, para que usted vea que quizás aspectos que no pensamos porque los damos como por hecho, son datos importantes que tenemos que analizar al momento de conectar dispositivos al Internet de las Cosas. Muchos han hablado también, y siempre es bueno mencionar las cosas positivas, pero también los retos que enfrentamos. ¿Cómo garantizamos que cuando tenemos instalado cámaras de seguridad en nuestro hogar, un tercero no las ve a través del propio internet que las tenemos conectado? ¿Cómo las podemos garantizar? A veces, porque dependemos de la seguridad con que vino ese equipo instalado, pero es un acto en ocasiones de fe, porque lo ponemos a funcionar y esperamos que las garantías de seguridad estén establecidas en dicho equipo. Así que, solamente con esto los quiero invitar a reflexionar un poco más allá de que no podemos partir de la premisa de que todo lo que conectamos está fielmente asegurado. Queda de parte de nosotros hacer ese ejercicio adicional de, a veces un poco de lectura adicional, buscar unas referencias de saber qué equipo yo estoy añadiendo a mi cuerpo, qué equipo yo estoy añadiendo al núcleo de mi hogar y que estaré conectado a una super autopista de información, por decirlo así. En la próxima, y antes de tocar el concepto de lo que es vulnerabilidades, privacidad de los datos, son aspectos que también debemos tener presente al momento de navegar en la red. Prácticamente, muchos de nosotros vamos a tomar un café, llegamos a un establecimiento y pedimos cuál es el Wi-Fi abierto que está disponible. Pues se nos facilita, nos conectamos, cómodo, comenzamos a navegar, pero lo hacemos automático. En ocasiones no cuestionamos quién más puede ver la información que nosotros estamos haciendo. Cuando estoy navegando a
un portal de cuentas bancarias en el café, en el wifi público, que hay 20 personas tomando café al lado de usted, todos mirando una computadora y usted no sabe si el que está mirando la otra computadora está observando la pantalla de usted. Y estas cosas suceden. Y es importante que tengamos esa chispa de malicia adicional al momento de usar recursos públicos en el tema de, por ejemplo, conexiones públicas. Vemos también retos, que son cosas que no, a veces no pensamos. Cuando tenemos cuentas de acceso a televisión de entretenimiento digital, compartimos nuestras cuentas de acceso, y esas cuentas de acceso lo que hacen es compartirlas con un tercero, que usted no controla lo que navega esa otra persona. Y al final del día, ¿quién aparece como navegando esas opciones? Usted, que se dio su cuenta. En fin, lo que los llevo es a que tengamos siempre presente el tema de la seguridad cibernética al momento de utilizar nuestras plataformas y conexiones a Internet. En la próxima diapositiva, Internet nos ha provisto el espacio perfecto para, no es lo mismo analizar datos, como lo hacíamos en muchas instancias, levantar una hoja de cálculo, un spreadsheet, que conectarnos a Internet en la nube, cargar datos y que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a los mismos. Y eso es una tendencia muy importante que está ocurriendo en estos días, porque cada uno de nosotros, desde la comodidad de nuestro teléfono o de nuestro hogar, puede acceder a cualquier fuente de información en el mundo. Y no estamos hablando de acceder a una hoja de cálculo o a un documento de Word, por decir un ejemplo. Estamos hablando de utilizar Internet para conectar bases de datos y compartir información. En la próxima diapositiva, importante, educar a las personas que trabajan haciendo proyectos de ley. Si se regula sin pleno conocimiento de leyes que lo ameriten, pues a veces lo que hacemos es limitar lo que la tecnología trae consigo. Por lo cual es importante llevar el mensaje a las personas que trabajan haciendo marcos regulatorios, proyectos de ley, de que conozcan lo que es la ventaja de tener un Internet abierto para todos. De esta manera nos ayudaría significativamente a reducir la brecha digital. En la próxima diapositiva es crear esa conciencia importante de seguridad cibernética en su hogar. Eso es importante, compañeros y compañeras, crear ese concepto de seguridad cibernética. ¿Cuántos de ustedes aquí en la audiencia, cuando instalan una aplicación, leen los términos y condiciones? Vamos a ver, levanten la mano. Leen esas 20 páginas legales explicándole lo que usted debe hacer o no con esa aplicación. Siempre conozco muy pocos que me dicen que hacen esa lectura. Por lo cual, cuando adoptamos una nueva tecnología, la instalamos o la aplicamos a nuestro diario de vivir sin saber lo que estamos aplicando, pues también es un tema que, aunque nos facilita el manejo, estamos aceptando las condiciones de ese desarrollador, ya sea su información compartida con terceros, las imágenes que usted coloca, que una vez las sube, pues ya fueron a dominio público, etcétera. Siempre conozcan con detenimiento el tema de la ciberseguridad. Y esto les va a evitar, ¿verdad?, futuros contratiempos. Conocer ese correo electrónico que usted recibe con otras intenciones que no son las reales y aprender a distinguir de lo que es correcto o no a través de las redes. En la próxima diapositiva, ya les mencioné anteriormente el tema de que tengan mucho cuidado el momento de utilizar recursos abiertos y públicos compartidos con terceros.
Wi-Fi, y perdone que se lo repita nuevamente, pero es un alto incremento de compartir esas conexiones, los cuales, si usted no tiene en ocasiones protegida ni su propia computadora, también crea una vulnerabilidad adicional. Su información, recuerde que está en ese equipo que usted abrió y conectó al mundo. Y como es importante mencionar, siempre hay muchos curiosos detrás para saber o interesados en obtener información que no es de ellos. Si miramos al futuro, en la próxima diapositiva, es importante que más allá de una promoción que escuchemos de lo que son tecnologías, por dar un ejemplo, 5G, conozcamos cuáles son los beneficios que tendríamos de adquirir la misma o de que la misma esté en función. Más allá de un mercadeo, es importante que la ciudadanía, o por lo menos las personas, se interesen en conocer qué beneficio trae eso que mencionan, que hablan que es 5G, que es más rápido, que no es más rápido, que está en unas áreas. Así que solamente les hago la mención para que, más allá de ver cuando mencionan una nueva tecnología, se interesen en conocer cuál sería el impacto de esta en su diario vivir. Y en la próxima, prácticamente para nuestra organización Internet Society, es importante que las personas conozcan cómo funciona lo que es el Internet de las cosas. Muchos lo damos por hecho, nos los mencionan, está en nuestro día a día, pero pues no sabemos más allá que eso. Cada vez que usted conecte un dispositivo a su red, procure saber qué está conectando. Cada vez que comparte algún equipo, sepa que está compartiendo y cree ese grado de conciencia adicional. En el próximo, lo que estamos exhortando es que no paren de soñar, utilicen ese internet para todos los fines que usted interese, especialmente la educación, que es lo que tenemos aquí hoy en día. Y ejemplo extraordinario, tienen una super autopista de información donde usted puede comunicarse con familiares fuera del país, aún mismo en el mismo país, educarse, acceder a librerías, bibliotecas en línea completas, el conocimiento, museos en línea, el arte está disponible. No hay limitaciones utilizando internet, y eso es uno de los fines más importantes de Internet Society, poder garantizar a nivel global que un internet sea abierto y para todos. En el próximo slide solamente los invito a una reflexión para que estos temas los tengan presentes durante el próximo año. Temas como la inteligencia artificial y el machine learning. La inteligencia artificial viene con todos los power, como uno diría, en estos días. Muchos dispositivos donde usted conversa con él, procesa información, captura imágenes, hace cálculos por uno, etcétera. Y machine learning, acompañado de la inteligencia artificial, aprendiendo cuáles son nuestros comportamientos y añadiéndolo a esa inteligencia artificial. Temas que son muy pertinentes para este 2020. Ciberseguridad y cómo yo protejo esos datos que comparto con terceros. La censura en la red es un tema que no se habla, pero quizás no lo sufrimos de manera tan profunda en este país, pero hay otros países que sí, el tema de la censura en la red es vital e importante, porque simplemente no pueden comunicar lo que sienten a sus compatriotas, por decirlo así. Internet soberana, un tema que hasta hace unos años era tocado, pero no tan amplio como hoy en día, cuando hace unas semanas atrás Rusia hizo su anuncio de que estaba haciendo unas pruebas para aislar el internet en Rusia y crear su propio internet. Interesante, porque estamos hablando de lo que es internet soberano, quiere decir que si los países, el modelo que existe actualmente de internet interconectado en todo el mundo, comienza cada país a querer controlar su pedacito de red, pues entonces vamos a tener serias limitaciones quizás en un futuro. La privacidad es vital.
usted está transmitiendo datos a través del internet, necesita conocer cuán importante es esa privacidad. Y redes comunitarias es un término que quise incluir porque, aunque en Puerto Rico no se trabaje a diario, un tema prácticamente nuevo, no conozco una red comunitaria de internet en el país donde la comunidad se organice y cree un modelo de conexión a internet y ellos mismos se administren. Pero sí, países en América Latina y Caribe están trabajando estos modelos que son muy interesantes y creo que, además de los modelos que han escuchado de comunidades energéticas o off the grid en ciertas zonas, es el concepto de internet para grupos y comunidades particulares. Así que prácticamente es una mirada bien general a lo que es el internet 2020. Lo que quiero es mencionarles que nuestra organización es un capítulo local de unos 110 que hay en el mundo, más de 80,000 miembros voluntarios en el mundo, buscando mantener estabilidad en el internet y que sea abierto para todos. Así que, sin más, agradezco a todos en la tarde de hoy de estar presente en esta charla. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Como ya he mencionado, mi nombre es Pablo Rodríguez y soy el vicepresidente ejecutivo de los nombres de dominio.pr. Es de importancia saber, pues, quiénes somos y cómo podemos colaborar. Y .pr, sobre todo, es lo que nosotros llamamos tu identidad en Internet. Here we go. ¿Y qué somos nosotros? Pues nosotros somos la empresa que administra el código de país que representa a Puerto Rico en Internet. Y por eso nos llamamos Tu Identidad en Internet. Algunos ejemplos de esos nombres de dominio. ¿Cómo podemos diferenciar de qué estamos hablando? Usted ha visto que algunos de sus correos electrónicos terminan en .com, otros terminan, en su gran mayoría, será .edu. Pero también existen unos códigos de país que terminan en dos letras. Y esos que terminan en dos letras son los que representan una región geográfica en alguna parte del mundo. Sin embargo, algunos de esos nombres de dominios de dos letras, como podrán ver aquí en algunos de los ejemplos, necesariamente no los usan porque están asociados a una región geográfica, sino que más bien están asociados a una actividad o a una industria. Por ejemplo, veamos esto. Estos son algunos ejemplos de Puerto Rico. Aquí hay una estación de radio que se llama... La X.fm. Y uno dirá, bueno, una estación de radio. Las frecuencias moduladas son conocidas por FM. Hay otras que son AM. Pero en el mundo del Internet, aquellos códigos de dos letras, como ya mencionamos, representan un país. En el caso de la estación de radio La X.fm, FM significa French Micronesia o el Estado Federado de las Micronesias. Y se distingue por FM, que resulta que las estaciones de radio pues lo adoptaron. Existe otro, y este es bien conocido, yo estoy seguro que casi todos ustedes saben cuál es ese. Tuvalu. Una islita que tiene más o menos 250 millas cuadradas en el Océano Pacífico Sur,
Hay no sé qué, una población del tamaño de, yo soy de Aguadilla, tal vez del tamaño de Aguadilla o menos. Y esa isla tuvo la gran suerte que cuando se dieron los códigos de país, Tuvalu le tocó TV. Y cuando nosotros vemos TV, todos vemos Tuvalu o vemos televisión. Y por eso Guapa lo usa. Y ellos dicen puertorriqueño como tú, pero usan el de Tuvalu. Este website usa WS, porque website, ¿verdad? WS. Pero es Western Samoa, las Samoas Occidentales. Otro archipiélago pequeñito de islitas en el sur Pacífico. Nosotros no estamos exentos de lo mismo. Muchas personas conocen la estación de radio pública nacional que se llama National Public Radio. Es una estación nacional en Estados Unidos que va de costa a costa, desde Nueva York hasta California, desde Montana hasta Texas. Todo el mundo conoce NPR Radio. Y ellos compraron el nombre de dominio n.pr. Si usted va a su celular y escribiera n.pr, lo va a llevar a npr.org, National Public Radio. Por tanto, .pr en este caso no significa Puerto Rico, significa Public Radio. Hay una compañía de relaciones públicas que se llama Quinn, y Quinn dice, Quinn is a lifestyle public relations agency. Somos una agencia de relaciones públicas de estilos de vida. ¿Y cuál es su dominio? Quinn.pr. No estaba pensando en Puerto Rico. Compraron porque ellos son public relations. Mira qué interesante. Para aquellos visitantes que nos distinguen aquí de Colombia, el código .co es el código de Colombia. Pero usted lo va a ver ampliamente usado en montones de websites. Un truquito, si usted quiere saber cómo se usa los nombres de dominio, usted va a Google. Cuando vaya a Google, usted escribe google.com. Tómese 5 segunditos y mire en la barra donde usted escribió google.com que le cambia a google.com.pr. Está usando el de Puerto Rico. Además de eso, en la área de búsqueda, usted escribe site, S-I-T-E, colon, 2 puntitos, y escribe .pr, o escribe .co, o escribe .do por Alemania, o es el de España, y va a encontrar todos los websites que están relacionados a esa extensión en particular. Así que ese es un truquito interesante. Y si usted va a encontrar que CO lo compran montones de empresas, compañías y personas porque lo asocian con comercial, corporación, compañía. ¿No están pensando en Colombia? O sea que existe ese doble uso de que, aunque tiene 2 letras, mucho más cómodo porque es más cortito de escribir. Y mientras más cortito, pues más valioso. Por eso los códigos de 2 letras son tan importantes, y por eso es tan importante distinguir que cuando usted ve un .pr, usted está viendo una página que de alguna manera o está asociada geográficamente a Puerto Rico, como en sus tablillas de los carros, que van a ver que dice gobierno.pr, o van a ver en algunos lugares con algunas estaciones, algunas compañías de carros que usan el .pr y demás, van a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, al final del día, ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de la importancia de usar los nombres de dominios, los nombres de dominios. Especialmente en Puerto Rico, los nombres de dominio.pr. ¿Pero por qué es importante tener un nombre de dominio? Pues por muchas razones. La primera y la más importante es porque usted establece su identidad en la Internet y la asocia a una dirección en particular donde usted publica una información que para usted es importante que el resto del mundo sepa cuál es ella. En el caso de las universidades, pues además de tener su nombre.edu, también puede tener su nombre.pr, y es totalmente gratuito
para universidades, para profesores y para sus estudiantes. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, cada vez que interesante cuando usted ve a algunas personas que le dan una, le pasan una tarjeta, especialmente en el mundo comercial, le pasan una tarjeta de presentación y la tarjeta dice www.unnombre, puede ser .com o puede ser otra extensión, pero cuando mira su email dice algo@gmail.com. Uf, qué disloque, ¿no? ¿Qué diferencia entre esta es mi dirección y aquí es donde tú puedes conseguir mi información, pero cuando hablas conmigo no es personalizado? Entonces, usted no quiere tener eso. Cada una de las tarjetas que usted nota de las distintas universidades, pues también usan el nombre de dominio de la universidad, ya sea inter.edu o upr.edu y así por el estilo, ¿no? Pero, ¿por qué usted debe de registrar un dominio? Pues mire qué cosa. Si usted es un profesor y desea tener sus cursos en línea y usted desea compartir sus cursos en línea con otras personas o sus estudios doctorales, postdoctorales, sus investigaciones, usted las quiere tener en línea y usted desea comunicarse con otras personas a través del mundo, esta es una buena manera de hacerlo. Es una manera extremadamente efectiva de hacerlo. Es importantísimo tener un nombre de dominio que lo distinga a usted, que lo identifique a usted en el Internet. De igual manera con su correo electrónico, de igual manera con su blog, si eso es lo que desea, para compartir con los demás su conocimiento, para influenciar a otras personas, es importantísimo tener un nombre de dominio que lo identifique de esa manera. Y sus estudiantes, tal vez, si tiene dos estudiantes doctorales o estudiantes de maestría y quieren compartir sus investigaciones, quieren darse a conocer como nuevos académicos, como nuevos profesionales, esta es una excelente manera de hacerlo, con un nombre de dominio. .pr apoya no solamente a la facultad, pero apoya a estudiantes también y son totalmente gratuitos para todos. Quería compartir esta parte con ustedes. Hay diferencia entre un .pr, un .com, un .co o cualquier otro punto. Bueno, .pr se distingue porque somos confiables. Algunos ejemplos de cómo es que somos confiables. Estoy seguro que muchos de nosotros experimentamos lo que era el huracán María. Y cuando sucedió el huracán María, cogió desprevenido a algunos y a otros, aunque tuvieron sus provisiones, la pasaron bastante mal. Pero .pr, en su capacidad técnica, se encargó de tener no uno, pero dos distintos bunkers donde nosotros teníamos nuestros sistemas. Teníamos uno en AT&T y teníamos uno en Critical Hub. Así que nos aseguramos de que no importaba qué estaba sucediendo en términos atmosféricos, nosotros estábamos 100% operacionales antes, durante y después del huracán. Esto ha sido causa de investigación y hemos compartido esta información con nuestros colegas a nivel mundial porque ha dado cátedra de cómo nosotros podemos asegurar de que nuestros servicios sigan vigentes aún en situaciones de desastres naturales. Muchos de nosotros vivimos esto, donde no teníamos electricidad en gran parte de la isla. Y algunos de nosotros que tuvimos la suerte de tener un poco más de electricidad, nos aseguramos de que si usted era un usuario de un nombre de dominio .pr, teniendo en cuenta que nuestros usuarios están a través de todo el mundo, ¿qué pasa cuando usted no puede hablar con su cliente y su cliente necesita renovar su dominio? Si usted no está disponible, pues lo perdería. ¿Y qué haría yo cuando un cliente, algunos ejemplos de cómo se perdieron las torres y de lo difícil que fue en aquel momento? No hay que pasar mucho tiempo
Uno más. ¿Sí? Uno más, por favor. El gran punto nuestro es que Latinoamérica y el Caribe tenemos la vulnerabilidad a los desastres naturales. Y eso es nuestra nueva realidad. Ya lo teníamos claro con los huracanes, con las tormentas tropicales y con otras cosas, pero usted tiene que asegurarse que cuando tiene un nombre de dominio, lo tiene con una empresa o en un lugar donde le puede garantizar a usted que su servicio siempre va a estar vigente. Nuestra nueva realidad. ¿Qué hacemos para asegurar que la compañía que le está dando servicio a usted esté protegida? Nosotros, con nuestras nuevas realidades, ofrecimos, aprendimos con, en el 2011, con el tsunami que sucedió, bueno, con un terremoto 9.1 que sucedió en Japón y subsecuentemente un tsunami que sucedió allá. Nosotros tenemos unos clientes pequeñitos, como 10 o 12 de ellos, Canon, Fujitsu, Sony, Toyota, Honda. ¿Qué les digo a ellos? Cuando no me puedo comunicar con ellos, no porque yo no pueda comunicarme con ellos, porque ellos no tienen la infraestructura. Yo no puedo dejar que el website de Sony, de Toyota, de Honda, de Fujitsu se caiga al piso. Nosotros desarrollamos unas leyes para asegurar que cuando desastres naturales ocurran, todos en el mundo busquemos en nuestras bases de datos para garantizar que sus páginas web no se caigan porque usted no pudo pagar la renovación de ellos. Entonces, hemos podido influenciar las políticas de uso de los nombres de dominio a través del mundo. Y esto es importante poderlo destacar porque este es un tema que no es muy conocido y hasta cierto punto pudiera ser un poquito aburrido. Pero lo que no quita es que le guste a usted o no el tema, este asunto de los nombres de dominios afectará cómo usted, su institución, se va a comunicar con el resto del mundo, ya sea localmente o a nivel global. Nosotros seguimos comprometidos con Puerto Rico. ¿Y qué significa eso? Significa que le hablamos a la gente, al público, al del día a día, y le hablamos de distintos temas que son relevantes para ellos y que les permite a ellos usar las tecnologías para poder ayudarse a sí mismos. Un tema que es muy interesante para nosotros y muy importante es el poder usar las tecnologías de Internet para que usted pueda tomar riendas de su propio destino, para que usted pueda tomar riendas de su realidad económica. Y eso es información que las instituciones académicas pasan día a día a nuestros estudiantes y nuestras tecnologías apoyan esos mensajes tan importantes de las universidades y de otras instituciones académicas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo en Plaza Las Américas, junto a Ada Monzón, con el Eco Exploratorio, le hablamos a miles de personas que venían día a día, por una semana, a hablar de cómo los dominios le podían ayudar, de qué podían aprender ellos de eso, cómo ellos podían buscar usar buscadores como Google, como Yahoo, para ayudarse a sí mismos a conseguir información, para poder tomar decisiones sobre su propia vida. Aquí tenemos una que fue muy interesante en Virtual Educa. Virtual Educa se dio en 2016 en el Centro de Convenciones y nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con la Universidad Politécnica y traímos al grupo de Techno Inventors y por eso pueden notar aquí este robot. Habían dos de ellos y corrían por todo el camino y entregaban flyers y le hablaban a las personas y demás. Y las personas se sorprendían cuando veían al robot que venía para encima de ellos, hablándole y ofreciéndole flyers y demás.
Este equipo de estudiantes aquí son personas que están estudiantes involucrados en todo lo que es ciencia de cómputo, en todo lo que tiene que ver con tecnología, que estamos ayudándoles a proveerle, a facilitarle educación de tal manera que puedan aplicarlo en situaciones reales. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es interesantísimo. Aquí sucedió una colaboración entre NASA, específicamente Kennedy Space Center. Estuvimos trabajando con el especialista Lester Morales, el doctor Lester Morales, donde traímos a 5 ingenieros que están trabajando específicamente con Ground Systems Control en NASA, y, o sea, las plataformas de donde disparan los cohetes, pero además de eso, con el grupo que está trabajando con la misión a Marte. Todos puertorriqueños, todos productos de escuelas públicas, todos graduados de universidades en Puerto Rico, casi todos de Mayagüez, o UPR Bayamón, UPR Río Piedras, y así por el estilo. Ellos vinieron a dar un mensaje, no solamente sobre los estudios en STEM, no solamente la capacidad de que tenemos para dedicar más a los estudios en STEM, pero para traer un mensaje muy importante. Necesitamos más y más mujeres involucradas en STEM. Necesitamos más y más mujeres involucradas en todo lo que es tecnología. Y para eso traemos a esta persona, que es la directora, es la directora del Ground Support System de NASA. Sentados, hay varios otros ingenieros, y el gran tema era, ¿sabes qué? Estar en NASA es una gran cosa, y no es solamente para nuestros hermanos norteamericanos, o los rusos, o los chinos. Puertorriqueños también tenemos espacio allí, somos tan buenos como cualquiera de ellos. Y aquí tenemos evidencia de eso. Evidencia donde cada uno de estos estudiantes podía interactuar con ellos, con personas que están hoy día trabajando en NASA y trabajando, no en cualquier cosa, pero trabajando en las misiones de importancia que apoyan a la Estación Internacional, a la Estación Espacial Internacional, y que apoyan grandes misiones. En este caso, nosotros tenemos unos devices que podemos hacerle llegar a aquellas universidades que estén interesadas. Se llama ISS Above. Y es un pequeño SDK card que cuando se inserta dentro de un Raspberry Pi, le permite a usted ver en tiempo real lo que están viendo los astronautas desde la Estación Espacial Internacional. Y ese día, mientras estábamos hablando, aquí nuestra compañera estaba dando una presentación y los jóvenes empiezan a gritar, ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Nosotros dijimos, ¡wow! ¡Qué emocionante! Ellos están bien entusiasmados. Y cuando dicen, ¡no, Puerto Rico! Y miramos a un monitor similar a este, la Estación Internacional literalmente volaba por encima de Puerto Rico. Y era uno de esos días que no había nubes y se veía clarito. Y ciertamente fue una de las experiencias más emocionantes. Esto fue en la Escuela Superior de University Gardens, la especializada, y fue donde primera vez entregamos un sistema de Raspberry Pis, que les comento, cuando compartí aquí con algunas personas, que cuando lo estuvimos haciendo en Plaza Las Américas, anunciamos que íbamos a regalar como 12 Raspberry Pis, y una señora se me acercó y me dijo, a mí me gustan las Raspberry Pis, pero tienen de strawberry. Y yo me pregunté, esto es un chiste, me están haciendo un chiste. Después me di cuenta, el pi es pi, 3.14, la constante matemática, 3.14. Entonces tuve que explicar que ese era el tema. Y desde entonces tenemos el chiste, si no lo tiene de raspberry, lo tiene de strawberry. Aquí tenemos los chiquitines, también enseñándole cómo el internet puede ayudar con ellos. O sea, hay una gran cantidad de información y nuestros niños que están expuestos a todo tipo de dispositivos que le permita llegar al internet, ¿cómo ellos pueden llegar a páginas que sean seguras
¿Cómo le podemos enseñar a los padres que preparen esos dispositivos que no le permitan a esos niños llegar a páginas pornográficas o a páginas donde le puedan robar la identidad o que los puedan influenciar a vamos a encontrarnos en tal lugar y vamos a vernos? Eso es importante también y eso es necesario discutirlo. ¿Tengo una más? Este fue en Virtual Educa y me gustaría traer a la atención de ustedes esta persona que está aquí, que apenas no se ve muy bien, es el doctor Lester Morales y es el especialista en STEM de NASA y lo tuvimos, teníamos esta pantalla, medía aproximadamente como 30 pies de largo por 4 pies de alto. Hicimos una entrevista directamente desde Kennedy Space Center y pudimos compartir esto con nuestros estudiantes de robótica. Y también, con él también, este fue uno que estuvimos trabajando con el Instituto de Fotónica. Y aquí ven la famosa Raspberry Pi, una mini computadora que tiene aproximadamente... el costo es como $35 y se pueden hacer maravillas con ella. Aquellos que estén interesados en conocer más, tenemos un booth afuera y podemos hablar al respecto. Aquí hicimos un proyecto nuevamente con el doctor Lester Morales aquí en Puerto Rico. Dimos un taller para 500 maestros. Los dividimos en 4 sesiones en 4 regiones geográficas de la isla. La primera comenzó en Ponce, 125 maestros de high school. Le dimos traímos una cantidad de ingenieros de recursos de NASA, donde se le dio adiestramiento en física, en biología, en geología. Y además de eso, también les enseñamos a cómo crear su propia página web y cómo aprovecharse de las tecnologías de Internet para que ellos pudieran poner sus cursos en línea. Eso también lo hicimos en Mayagüez, en Atillo y terminamos en Bayamón, impactando a más de 500 maestros de escuelas públicas. Aquí tenemos un evento... creo que es el centro de convenciones donde también estuvimos trabajando con estudiantes de escuelas privadas donde ellos pudieron, los jóvenes pudieron aprovechar a crear sus propias páginas web y a conocer cómo ellos podían aprovecharse de las tecnologías de Internet para crear sus portfolios electrónicos de tal manera como ustedes saben hay una gran cantidad de universidades que exigen a esos estudiantes que están solicitando matrícula dentro de ellas, le piden, enséñame tu portfolio electrónico, háblame de quién eres tú, más allá de que saqué tal nota, tengo tal promedio, y eso es parte de lo que nosotros le estábamos enseñando a estos jóvenes. Aquí estamos trabajando con un equipo de robótica submarina, y estos jóvenes fueron a... competir a Baton Rouge en Luisiana a nivel nacional donde ganaron varios premios, ya mismo lo vamos a ver. También trabajamos con otros jóvenes de la comunidad, como pueden ver aquí, este joven estaba trabajando en su proyecto de águila para su curso para lograr el rango de águila dentro de los Boy Scouts. También nosotros los apoyamos en esa misión. En su calidad personal, él estaba trabajando en crear un lugar para que los niños de un orfanatorio pudieran tener un parquecito de juegos y demás, y nosotros apoyamos esa misión y ese proyecto. Aquí tenemos otro equipo de robótica terrestre que estuvimos apoyando, y en este otro caso... son nuestros jóvenes ganadores a nivel nacional. Gran orgullo para nosotros, son jóvenes de escuela intermedia y high school
que en Baton Rouge ganaron no solamente el primer premio, ganaron el segundo premio también a nivel nacional de todos los Estados Unidos. Y lo ganaron estos jóvenes, quienes nosotros estuvimos apoyando también a nivel técnico y con otros y de manera financiera también para cubrir sus costos. Un slide más. Esto fue interesantísimo. Salía yo de una de las conferencias y me encuentro en una parada de guaguas esta cantidad de jóvenes con las camisetas .pr y yo me paro y me dan así esa mirada media rara. Y digo, no, yo no soy nadie, yo no soy un loco, yo soy solamente el que trabaja para esta compañía y les quiero tomar una foto. Y aquí estaban ellas posando con sus camisetas de .pr. Una más. Ok. A ver si me ayudan, una más. Se me durmieron. Les quería comentar de esto. Si ustedes tienen el interés, los invito a que le tomen una foto a esto. Olvídense de lo que dice debajo. Lo que habla debajo son cuáles son los requisitos de elegibilidad. Dos cosas. Si usted tiene estudiantes en su universidad que le gustaría que vayan a viajar en una atmósfera de expertos de internet, que le paguen su viaje, que le paguen su hotel, que le paguen una dieta, este grupo que está aquí se llama Next Gen, estudiantes de 18 a 30 años. Pero no se desanimen. Si usted tiene un poquito más de 30 años, como yo, usted puede ir a este otro fellowship program de 31 en adelante. Visiten estas páginas web. Todos los años, tres veces al año, se pagan becas a que estudiantes puedan viajar a distintas partes del mundo. Les doy, por ejemplo, el ciclo de este año. Cancún, Kuala Lumpur en junio, octubre, Hamburg, Alemania. O sea, no son viajes domésticos en Estados Unidos. No, estamos hablando de viajes a nivel internacional. ¿Una más? Les agradezco muchísimo por su atención. Les agradezco porque me hayan dado la oportunidad de estar aquí. Y tenemos un booth afuera. Dudas, preguntas en este momento o cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente, mi agradecimiento.